que se encuentran fenomenal. Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí. Pero es que aún no nos conocen, yo soy Yunaika. Y yo Yunaika. Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos. Reaccionando a otro tema que ustedes nos han pedido muchísimo y que nosotras también hemos estado al tanto, y es nada más y nada menos que Cuba enviará a México un barco cargado de material para poder terminar el Tren Maya. Nosotras, cuando ustedes nos comentaron eso, no lo sabíamos al inicio, y ustedes siempre en los comentarios dicen, ven la reacción a este video, y me pone muy contenta de que Cuba esté ayudando a México, porque México a nosotros siempre nos ha ayudado muchísimo. Cuando más lo hemos necesitado, México ha estado ahí, así que qué mejor de que Cuba ahora en estos momentos, cuando lo puede, lo esté haciendo. Así que este video va a estar súper que bueno. Pues antes de comenzar con el video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Vías del tren es un material muy escaso, y bajo este panorama se traerá desde Cuba y se trasladará a través de grandes barcos al sureste de México. Alrededor de 90.000 toneladas de piedra balasto llegarán a finales de este mes de diciembre desde Cuba para utilizarse en los trabajos del Tren Maya. Así lo ratificó el director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. A finales de... Mis corazones, sí, precisamente aquí en Cuba, cuando hay verdad que fue en diciembre, a finales de diciembre se transmitió cómo se estaba haciendo todo el cargamento de todas esas piedras en barcos grandísimos, y pues, se pudiera decir con contenedores, que iban a atravesar todo el océano para llegar hasta México y aportarle esta piedra, que afortunadamente en Cuba la tenemos y es tan escasa en otras partes del mundo. Y qué manera tan bonita de que por lo menos Cuba pueda aportar ese granito de arena para que México pueda terminar el Tren Maya, que es uno de los proyectos que tanto se ha mencionado y que obviamente los mexicanos esperan con muchas ansias. Y sí, es verdad, no solo de donde están extrayendo esas piedras aquí en nuestro pueblo, también tenemos piedras de esa por Cabacú, por allá cerca del campamento de pioneros. Ahí como que no sé si era una fábrica que lo... Sí, que es de esto mismo. Que es de esto mismo, de gravilla. Así que también en nuestro pueblo hay tierras así. Y qué bueno que Cuba esté ayudando a México, porque señores, vuelvo y lo repito, ustedes nos han ayudado en muchísimas cosas. Y aunque sea en gravilla, que nosotros podamos aportar a ustedes. Por muy simple, que sea, de verdad que a nosotros nos ponen súper contentos. Del único puerto de carga de Quintana Roo, se está trabajando directamente con el gobierno municipal de Puerto Morelos, al igual que con la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y la Guardia Nacional, todos en conjunto para que se concreten estos arribos a México.
Además hizo mención de que se trata de un tema estratégico para el gobierno de México y en ese sentido están avanzando en los trabajos. Para el primer arribo se prevé recibir 90.000 toneladas de esta piedra desde un barco nodriza que se va a fondear afuera del parque marino para no tener problemas con el ecosistema, porque no existe el calado para este tipo de embarcaciones. De ahí van a venir con tres barcazas más pequeñas que se encargarán de descargar desde el barco nodriza y trayendo al muelle. Llega una barcaza, se va y otra se viene. Entre las tres van a estar haciendo el trabajo aproximadamente 20 horas al día. Fue lo que comentó el director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Mil corazones, wow. Qué bonito el esfuerzo y el empeño que están poniendo en este proyecto, porque verdaderamente trasladar piedras por vía marítima desde Cuba a México, que aunque geográficamente estemos cerca, créanme que por vía marítima se ve bastante lejos. Y al ser las piedras, de cierta forma, una mercancía pesada, no es fácil equilibrar un barco que transporte todo eso hasta México. O sea, de que verdaderamente es un empeño grande en trasladar todo eso. Y también de esas piedras blancas la tenemos aquí en el municipio. Yendo por allá, a Maguana. Ay, señores, sí, creo nosotros afortunadamente sí, está llena de piedras esas. Así que ya sabemos qué materiales más o menos para hacer este tipo de construcciones contamos. Y de verdad que Cuba le está haciendo una gran ayuda para México, para que vean que una mano ayuda a la otra. Y creo que el Tren Maya va a ser un gran logro para México, y qué bueno que Cuba esté aportando ese granito de arena, ¿verdad? Nos sentimos súper contentas por eso. Que el mayor mérito se lo lleven ustedes, claro. Pero bueno, nosotros también nos sentimos contentas de ayudar. Desde principios del mes de noviembre, el gobierno federal analizaba ya la posibilidad de importar el balasto desde Cuba, aunque se había mencionado que arribaría a Progreso, Yucatán, o por Belice. Por lo que se desconoce si serán varias rutas o solamente se decidió llegar al punto más cercano al tramo 5, que es Puerto Morelos. En su momento, desde la Presidencia de la República se explicó que el balasto se utilizaría para la construcción del proyecto del Tren Maya, por tratarse de un material que se puede integrar debajo de los durmientes, para lo cual tendrá que cumplir con todos los requisitos verificados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México. Bueno, aquí en Tabasco está el famoso Cerro del Tortuguero, que tiene piedra dura. Palenque está lleno de cerros. Pues no sirve la piedra. ¿De dónde es que se trae? De los Tuxtlas. De aquí. De aquí. Entonces, es por mar a Progreso, y de Progreso se distribuye. Y ahora estamos arreglando la vía, porque acá, precisamente por los cerros que devastaron, quedó material que sí sirve, balasto, en Texcoco. Entonces estamos reparando, esta vía existe hasta Veracruz, se puede llegar sin problema hasta Mediasaguas, hasta Coatzacoalcos, pero de aquí a Palenque, pues está muy mal. Entonces ya iniciamos la reparación de la vía para traer balasto de aquí
para acá. Mis corazones, verdaderamente, geográficamente, como él está explicando, se le dificulta un poquito a México verdaderamente trasladarlo desde Veracruz. Desde Veracruz era un poquito más asequible hasta un cierto punto. De ahí hacia llegar al puerto Morelos es bastante complicado, según dice el presidente Manuel López Obrador. Entonces entiendo por qué él dice que, a pesar de que también tiene piedras que ya como que no es útil, no la necesitan, aunque a pesar le quedan algunas que estén buenas, ya entiendo por qué tienen que recurrir a pedir otra ayuda, que en este caso es Cuba. Y qué bueno que por lo menos Cuba le ha dicho que sí y puedan seguir llevando a cabo el proyecto y no se haya frenado. Entonces, qué bueno de que Cuba haya aportado su granito de arena para que ese proyecto no se frene. Y su granito de piedra también. Y que vamos a ver si ya con esas piedras México como que puede acelerar un poquito más el proceso de construcción del Tren Maya, porque creo que no le falta mucho. Y de verdad ya queremos que ustedes también disfruten de todo ese tren, que de verdad que se le ha puesto un empeño y que todo el mundo habla. En todos los megaproyectos que hemos reaccionado siempre está el Tren Maya y ya muchos lo han terminado. Y uno de los que falta por terminar y de los que más ansias tiene todo el mundo es el Tren Maya. Así que hasta nosotros ya queríamos ya que lo termine. Entonces, este balazo está sujeto a pruebas. No se compra balazo o piedra de aquí para acá. Voy a comentar algo. Sí, señor, gracias. Para que nos cuestionen, ¿no? Que nos cuestionen nuestros adversarios. Es muy por, a ver, bájale un poco, así. Pon a Cuba. Bájale. Es muy probable que para este tramo traigamos balasto, que sí hay. Puede ser más barato incluso. Acá. Por transporte marítimo es más barato. Por transporte marítimo. Ese es el problema que tenemos. Calica. No, porque Calica está clausurado. Ese sería ideal. Porque progreso, tiene la profundidad. No queda otra. Pero no hay buenas relaciones. Progreso. Puede ser Progreso. No hay otra. ¿Sí? Hay una posibilidad que se está explorando en Puerto Morelos. No tiene calado suficiente. No, y además es roca ahí, es muy para difícil. Sí, pero estamos buscando. No. Eso está de este lado. Cizal está aquí. Aquí está Cizal. Era famosísimo Cizal antes. En aquellos Cizal, tiempos. Y Yucalpetén y aquí está Cizal. Sí. Lo que estamos viendo es si logramos un acuerdo también con Belice. Para meterlo por aquí. Pero digo, hoy voy para allá. Por eso voy cada 3 semanas. Bien. A hacer recorrido. Porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo. Trabajoso diseñar toda una estrategia. Uno desde fuera lo ve como que fácil y, señores, no, hay que pensar muchísimo, inclusive analizar las condiciones del tiempo, todo el área geográfica, para poder trazar una estrategia que te permita llevar a cabo el proyecto, porque creemos que no es tan fácil. Él mismo estaba analizando que dentro de su propio país se le dificultaba trasladar
material de construcción de un lado hacia otro. Y fíjense que entonces vio más posibilidad en trasladarlo desde Cuba que desde otros lugares de México, inclusive de otros países vecinos. Y según comentó en una parte, en unos segundos, posiblemente le salía hasta más barato, hasta más económico. Entonces, qué bueno que Cuba no solo le está aportando como que las piedras, sino que también le está ahorrando un poquito de dinerito a México. Y también, señores, dense cuenta que el proyecto es súper grande. El Tren Maya tiene una línea inmensa. Y obviamente que México, como que también está haciendo varios proyectos al mismo tiempo, que necesita también de piedras y tal, llega un tiempo que tiene que necesitar ayuda de otras naciones, claro, o de otros lugares, ¿ves? Así que pronto México va a estar disfrutando de una nueva vía de transporte que va a ser el Tren Maya, y creo que todo el mundo va a hablar de eso porque la construcción está siendo todo un éxito, la verdad. Muchísimas felicidades para ti, Freud Álvarez. Agradecidísimas con Dios corazón por el don de tu vida. Saluda desde Cuba. Bueno, mis corazones, espero que les haya encantado muchísimo este video, tanto como nosotras. Y si fue así, por favor, demuéstralos dejando tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nuestras redes sociales serán apareciendo como siempre aquí en pantalla para que nos vayan a seguir principalmente en Instagram. No te olvides comentar qué te pareció este video, cualquier dato interesante o actualizado acerca de la construcción y la ayuda de Cuba, por favor, déjalo en los comentarios. No olvides, muy importante, compartir este video por todas sus redes sociales para así llegar a más personas. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!